Hola amigos, buenos días. Les voy a indicar cómo hacer una dieta bastante balanceada y equilibrada para nuestros perros. Consiste básicamente en arroz integral con zanahoria, como pueden ver, ¿vale? Aquí yo ya tengo ya medidas, es una media libra. Todo va a ir a la licuadora y luego les explico el porqué. Perfecto, ingreso la media libra del arroz. Tengo un huevo cocinado, perfecto. Aquí no desperdiciamos nada. Aquí mismo está el calcio para evitar comprar vitaminas y todo eso, ¿ya? La cáscara y la piel que lleva por dentro el huevo es bastante nutritiva para los perros. Le voy a poner ahí, la licuadora hará el resto. Y vamos a aprovechar esta vez algo que se llama brócoli. ¿Vale? El brócoli tiene unas propiedades nutritivas y vitamínicas enormes para el perro. No está cruda, está cocinada. Perfecto. No está muy cocinada tampoco para evitar que se haya destruido la mayoría de nutrientes que hay aquí. Con estos tres puñaditos que tengo es suficiente. Vale, lo pongo ahí, listo. Y previamente tengo ya medido cerca de, yo es un cuarto de litro de caldo de carne que he hecho, justo la carne que le he preparado a él, que está por este lado. Ya está troceada para evitar hacer el vídeo largo. Perfecto, la carne está aquí. La carne está justo pesada a una libra exacta de carne. Perfecto, echamos el caldito de la misma carne y vamos a proceder a licuarlo. Ya está listo amigos, entonces vamos a proceder a echar el licuado que hicimos y vamos a poder observar cómo cae esto. Ya no es muy líquido, es bastante cremoso. Al hacer el licuado nosotros logramos que el perro pueda absorber en su intestino mayor parte de todo lo que va a comer. Dado que no tiene muelitas para masticar, así le ayudamos. Perfecto, ahora echamos la carne por aquí. Y está casi listo. Vamos, con las manos limpias, lo tocamos a ver si está a una temperatura adecuada para que pueda comer. No puede estar muy caliente. Sí, está perfecto. Nos lavamos las manos y estamos listos. Ahora vamos a ver a nuestro cliente que ya está aquí afuera en la cocina, esperando que se lo llame. Ya, a ver, así es como queda el preparado. Tanquito, ¿vas a comer? Vale, no hay perro que se resista a comer todo esto. Ahora lo vamos a ver. Es imposible que no se coma toda. El caldito de la carne con la que se estaba haciendo le da un sabor muy delicioso para él. Además, el huevo también que le pusimos le da ese toque irresistible a la comida. Prácticamente no me hace falta lavar el plato, ya lo va a hacer él. Al final del vídeo les voy a dejar unas descripciones de todo lo que aporta la comida que le acabamos de dar. Señor, ¿satisfecho? Sí, satisfecho, ¿no? Ya. Termina de lavar tu plato. Bueno, eso es todo, amigos. En el próximo vídeo haré con, espero poder hacer con pechuguitas de pollo y espinaca.